Hola, buenos días. Estamos todavía vivos y todavía estamos aquí para hacer oraciones. Tenemos mucha suerte. Antes de comenzar, quería pues, aclarar unas cositas porque, bueno, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en España ya la, la salida. Va a ser gradual y ya hay un, incluso un esquema de las fases por las que poco a poco vamos a ir pasando. Y en una de esas fases, lo han hecho hasta con dibujitos y todo, habla de lugares de culto. Yo lo digo porque hay mucha inquietud, claro. Ya cuando nos están hablando de la posibilidad de salir, ya nos empieza a venir ideas de qué queremos hacer. Después de tanto tiempo estar pues en casa pensando, soñando, ah, cuando salgamos haremos esto, pues claro, hay mucha inquietud. Y antes de que y, y claro, pues a Steve le están mandando muchos mensajitos preguntando porque incluso en este esquema que han que han mandado, incluso también se tantean las fechas en las cuales poco a poco vamos pasando de una fase a otra. Y ahí aparecen los lugares de culto. Y hablan de un aforo, bueno, todavía falta, ¿no? Todavía falta. Apenas vamos el sábado a salir, pero ya hay mucho, mucha incertidumbre y muchas ganas de venir al centro. Y sí es verdad que más adelante, en las siguientes fases, no recuerdo qué número de fase es, pero ya se puede venir a los centros de culto con un aforo del 30%, ya más adelante con un aforo del 50%. Y esto ha traído mucha inquietud, eh, entonces ya podemos venir aquí al centro de Nagayuna. Pero la verdad es que no lo sabemos. Todavía este centro pertenece pues, a la FPMT y tenemos una organización en, como España, la FPMT España, y ellos están mirando esa, esa, esa parte, porque sí somos un lugar de culto, pero no tenemos las mismas como condiciones que una iglesia. Entonces, Tampoco sabemos así el número de aforo, quién lo determina, cómo es. Todavía es bastante vaga la idea. Entonces, hasta donde Steve me ha comentado, pues es algo que la oficina de la de la FPMT España, pues lo está trabajando, lo está consultando también con personas más especializadas, ¿no, Steve? ¿Tienes tu micrófono abierto? No. Ah, bueno, Steve decía, en términos legales, en términos de abogados y cosas de esas que son mucho más formales, que no es simplemente, bueno, ya podemos abrir y ya se acabó, porque no se ha acabado, por eso estamos todavía aquí haciendo oraciones, porque sí podemos, parece ser que la situación pues ha un poquito mejorado, que lo cual nos permite de, desahogarnos y salir, pero... Sabemos que la normalidad todavía no ha llegado y todavía requiere su tiempo y pues también ya poco a poco, conforme veamos, es que es un poco delicado ese tema porque pues como un lugar en el cual pues se reúne gente, tenemos una cierta responsabilidad por ese lado. Pero también no hay que olvidar que aquí, en el, especialmente en el centro de Nagayuna de Valencia, tenemos una joya invaluable que es Gishilamsa, al cual... Como sabéis, pues lo tenemos que cuidar y proteger de la mejor manera posible. Y mientras haya todavía un riesgo, pues es nuestra obligación cuidar, cuidar de él y crear todas las condiciones propicias para que siempre, en la medida que se pueda, esté protegido. Porque, claro, eh, muchos factores juegan en esto, entre ellos el karma. Pero bueno, nosotros estamos precisamente, nosotros estamos poniendo las condiciones para que todo sea más favorable y es por eso que estamos aquí haciendo oraciones, porque es crear esas condiciones, esa, ese karma virtuoso que nos ayude un poco a a tener los resultados favorables que estamos buscando para mí y para los demás. Que eso jamás se nos tiene que olvidar, que no lo estoy haciendo para mí, que yo esté bien, que tenga trabajo, que eh, tenga salud, todas esas cosas. Está muy bien, sí, pero principalmente lo estamos pensando en los demás. Que eso mismo que pido para mí también pueda tenerlo los demás. Y eso por, por un lado. Y luego por otro lado, así que conclusión: no lo sabemos. <laughs> Todavía no lo sabemos. Lo están revisando porque esto lo tenemos que hacer de la, la mejor manera posible y siguiendo todas las reglas. También otra cosa que quería comentar: el sábado tenemos la práctica de Tzok. ¿Vale? la práctica del sok en la cual pues hacemos en el calendario tibetano el día 20, el día 10 y el día 25 es cuando se hace esta práctica del shock y hay algunas personas pues que tenemos el compromiso de hacer este shock que es un ofrecimiento ofrecimiento al maestro. Nosotros el sábado vamos a hacer la ceremonia extensa con el Amachopa, porque el SOC en realidad puedes hacerlo solo la práctica de ofrecimiento y ya está. Pero nosotros, por sugerencia de que se y precisamente nos los ha dicho que como estamos viviendo una situación difícil, porque lo es, una donde hay mucho sufrimiento. Y mucha gente todavía está padeciendo el sufrimiento, pues entonces tenemos que acumular más méritos. Y por eso vamos a hacer la ceremonia entera de ofrecimiento al maestro, que llamamos la machopa. La machopa con sok, lo que vamos a hacer el sábado. Y también, pues esto ha traído muchas preguntas, porque si uno mira el calendario tibetano, el día 10 no está. Se salta el 10, pasa del 8. Que es el día de Tara, que va a ser el viernes, y que también nosotros aquí vamos a tener, la vamos a hacer las recitaciones de las 21 Taras el viernes a las 7 y media. Y el sábado, que es día del calendario tibetano, día 9, tenemos la práctica de la ceremonia del ofrecimiento al maestro con Sok. Pero claro, he dicho el 9, cuando en realidad siempre ha sido el 10. ¿Por qué? Porque el calendario tibetano. Es lunar, no es como nuestro calendario que más bien es solar. Es un calendario lunar y por lo tanto los días, los meses, bueno, obviamente no coinciden con nuestros meses y nuestros días, pero no solo eso, no sé por qué, porque de esas cosas yo no entiendo mucho, pero cuando uno ve el calendario tibetano, a veces sucede que quitan días, es decir, el día 10 no está y pasan del 9 al 11 y el 10 no está, por qué no lo sé, pero pasan más a menudo de lo que creemos. O a veces, como pasó un año, teníamos dos días 15 que coincidía con Día de Sacadagua, era como si tuviéramos dos días de Sacadagua. Entonces, la durará cuál celebramos, el primero o el segundo, el primero. Así que no que os no sorprenda que a veces en el calendario tibetano o te quitan un día o te lo duplican. Incluso el año pasado, si no mal recuerdo, no solo duplicaron un día, es decir, repetir el 10 y el 10, 15, 15, 20, 20, no, no, repitieron todo un mes. Así que tuvimos en el calendario tibetano, tuvimos... El mes 1, porque ellos no le llaman enero, febrero, ellos le llaman por número mes 1, mes 2, mes 3. Entonces, el mes 1 lo tuvimos repetido dos veces. Que era curioso, porque era como decir, pues, entonces tenemos dos días que van a ser año nuevo: mes 1, día 1. Y se repetía el siguiente mes: mes 1, día 1. Era muy curioso. Pero bueno, el calendario tibetano es así, no sé por qué. Es complicado, sí. Pero bueno, la cuestión es, si nos sucede, como en esta ocasión, que no hay día 10 y el día 10 es el día de shock, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿no hacemos shock? Porque como no hay días, la respuesta es no. Gisel eh, yo eh, nosotros lo consultamos con, con Gisel Ampsan, por supuesto. Y él dice que no. que lo puede, lo haces el día 9. Y es verdad que algunos también no pueden hacer el día 11. Que no pasa nada, se hace o el día 9 del calendario tibetano o el día 11 del calendario tibetano. Y en el caso en el cual tuvieras dos días repetidos, por ejemplo, en lugar de tener un 10, tenemos dos 10, pues entonces lo puedes hacer el primer 10 o el segundo 10. Tú eliges. Cuando sucedió lo de Sacadagua que cayó el día 15, yo también pues, tenía la duda, ¿qué 15 escogemos? El primero, que si lo mejor escogemos, el primer 15. Eso es como aparece en el calendario tibetano, pero que no sorprenda mucho. Es así. Me imagino que para más o menos el, el ciclo de la luna, pues a veces no, no termina los 30 días de un mes. Yo no lo sé muy bien. Igual que el, nuestro calendario, que también el mes de febrero, después de cuatro años, pues tenemos el día 30 de febrero. Yo creo que será... O es 29 de febrero. ¿Te acuerdas este? Ya no me acuerdo. 29 de febrero. Sí, 29 de febrero, no hay 30, 29 de febrero. Cada cuatro años. Pues algo así sucede también con el calendario tibetano. Lo que pasa es que más frecuente, mucho más frecuente de lo que pensamos. Conclusión. El sábado tenemos SOC. Al igual, entonces, nuestro programa de esta semana, para fin de esta semana para terminar esta semana el viernes mañana tenemos a las siete y media y hemos puesto siete y media porque es la hora habitual en la cual aquí en el centro de Nagayuna de Valencia pues tenemos nuestras actividades, siete y media. Y entonces un poco para mantener es, ese hábito y, y como ya muchos, incluyendo mami, ya tenemos grabado siete y media, pues entonces mantenemos ese horario. Siete y media tenemos... Tara, vamos a recitar las alabanzas a Tara el viernes mañana. Y el sábado vamos a hacer la ceremonia de ofrecimiento al maestro la machopa con soc a las siete y media también. Pues me parece que esos son todos los recaditos principales. ¿No, Steve? ¿Alguna cosita más que se me haya olvidado? No. Pues ya, teniendo las cosas claras, claro, ya ahora se está viviendo a, aquí por lo menos un, un ambiente de, 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 de cambio, ya se nota más el, el cambio. Por supuesto que todo está cambiando y fue un cambio muy radical cuando entramos en el, ese confinamiento, fue muy radical, pero si os dais cuenta llega un momento en que empiezas un poco a habituarte te vas haciendo tu rutinita y vas vas a, a, haciéndote a la idea y siguiendo tu rutina pues te vas haciendo el hábito de, de estar en casa y ahora pues viene otra, otro cambio también radical que es la salida la cual pues también nosotros tenemos que pues plan, planearla y también pues no es total, pero sí es algo que está generando un cambio dentro de nuestra rutina, por lo menos de nuestra manera de pensar, lo cual se está dando así, no sé si vosotros lo estáis viviendo así, pero nosotros, Steve, yo, el AMA, sí que lo estamos viendo como está habiendo cambios. Aparte de que el clima, por lo menos aquí en Valencia, ha mejorado muchísimo, pues ya sale más el sol, ya se nota el calorcito pues ya empieza como a haber otro, otra energía, otro, otro cambio. Pero que no se nos olvide que desafortunadamente la pandemia sigue ahí, el riesgo sigue ahí y hay que cuidarnos, cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque así cuidamos al otro. La verdad es que esta situación lo que ha dejado también o debería dejar también en nuestra mente es que ya no ya no lo podemos hacer solo por mí, pensando en mí, a mí no me importa enfermarme. Bueno, muy bien, estás en todo tu derecho, pero el problema ya no es que tú te enfermes, sino que contagies a otros. Y entre esos otros si hay alguno que es más vulnerable, entonces es muy, es, es muy muy, es pesado, difícil pensar que, que por un... claro que todo es nuestro karma. claro que sí. el que uno se contagia o no es nuestro karma, pero también nosotros. el karma significa causa y efecto. vale. no, a veces yo creo que cuando hablamos del karma es como así. algo muy generalizado, pero es algo muy concreto. Hay una acción que es la causa y hay un resultado de esa causa. Entonces, sí, nosotros, nosotros, hemos creado y sabemos de esta vida, hemos creado acciones de todo, algunas muy, muy buenas y algunas no tan buenas. Y si pensamos en vidas pasadas, pues nuestro historial es todavía mucho más amplio. He creado las causas prácticamente para experimentar de todo de todo y dentro de eso todo lo que más tengo es situaciones desagradables de todo tipo de sufrimiento sí yo tengo todas esas causas a cuesta pero lo que estoy haciendo ahora es crear las condiciones y crear también causas para que esas esas causas virtuosas que ya tengo del pasado como que vayan fortaleciéndose y creando la condición para que estas maduren y las causas negativas que van a traer sufrimiento, eliminarlas, por eso la par, par, parte de purificación, eliminarlas para que no maduren, pero también al no estar creando más negatividad, no estoy como creando las condiciones para que éstas maduren. Es, un, es, un, es como ma mantener un, acciones condiciones que me lleven a experimentar lo favorable que es lo que necesitamos y no para simplemente yo estar feliz aquí ahora en esta vida sino para crear más acciones virtuosas si yo tengo las condiciones más favorables para crear más y más virtud y más trabajando por los demás, entonces más se me va a facilitar el poder desarrollar mi mente, el poder ir alcanzando logros, el poder alcanzar la liberación y la iluminación para el bien, para trabajar ya para el bienestar de los demás. Esa es la idea. Entre más virtud vamos creando, más causas vamos creando de bienestar, como tener condiciones más favorables y así ir avanzando hacia nuestra meta y dejando atrás las negatividades, como una vez en una de las enseñanzas a GxLamsan le hicieron una pregunta muy buena. ¿Qué práctica tengo que hacer? ¿De acumular méritos o de purificar negatividades? Y él dijo, es que no es que sean cosas aparte. Cuando tú acumulas mérito, la negatividad automáticamente va disminuyendo. Cuando tú purificas negatividades, vale, estoy limpiando mi negatividad, los méritos van en aumento. Al purificar negatividades, los méritos aumentan. Al acumular méritos, las negatividades disminuyen van de la mano una con la otra, están conectadas. No es que acumulo méritos, pero mis negatividades siguen igualitas o siguen aumentando. No, cuando tú creas acciones que traen mucha virtud, que traen mucho mérito, las negatividades empiezan a, a debilitarse. Es natural. O es una o es la otra, las dos no pueden estar. Y cuando purificamos negatividades, pues los méritos van aumentando. ¿Por qué, son, por qué se le llama dos prácticas distintas? o porque a veces la vemos en, y guisela en, en esa respuesta a lo que dijo es la práctica, las siete ramas, tienes unas ramas que son específicas para acumular mérito, como hacer ofrecimientos, y otras específicas para purificar negatividades, como hacer postraciones. sí, pero las dos están conectadas. al purificar negatividades, acumulas mérito. Al acumular mérito, pues debilitas tus negatividades. La cuestión es, ¿cómo, ¿cómo se encuentra mi mente? Y hay momentos en los cuales como que tengo más necesidad de purificar, como, como que necesito más, reconozco que he cometido muchos errores, necesito purificar, purificar, y por eso hacemos postraciones, por eso hacemos prácticas de barra sattva y demás. Y hay veces que necesitamos, bueno, es que hay... Como ahora mismo, pues estamos pensando en esta pandemia, en todo el sufrimiento que ha provocado, y quieres hacer algo por los demás y haces estas oraciones, ahí estamos acumulando méritos. ¿Vale? Porque siento esa necesidad de, de crear virtud para el bienestar de los demás, para el mío y el de los demás. ¿Vale? Y, y haces prácticas de acumular mérito. Y hay otros momentos que dice, hay tanta negatividad, necesito purificar. Y entonces haces tus prácticas de purificación. Y de hecho, en nuestro día cotidiano, pues... Hacemos prácticas de acumulación de méritos y bueno, por eso los maestros nos dejan deberes que llaman compromisos en el cual pues tú dices pues el resto de mi vida voy a hacer esta práctica. Hay personas que a lo mejor no quieren tomar ese compromiso de por vida porque les puede parecer un poco... Um, y más a los occidentales parece que les da un poco de reparo, de miedo, de decir, no me puedo comprometer, ¿qué tal si fallo? Es que cuando te comprometes siempre encuentras el tiempo. Y aunque, por ejemplo, a veces pasa de que al principio, y ya luego ya no, porque te haces el hábito, al principio ya te, te vas a la cama, te duermes, ah, pero si no he hecho esta oración, esta práctica, ¿eh? ya te levantas y la haces, por eso os digo, al final, cuando te comprometes, siempre encuentras tiempo. Pero bueno, es entendible. Cada uno pues decide. Entonces hay quienes tenemos pues ese compromiso de por vida, que son las prácticas, y en esas prácticas tenemos unas muy claras de acumular méritos y también tenemos pues para purificar negatividades. Pero no es que están conectadas. Lo que pasa es que a veces para la mente pues te ayuda a saber que antes de dormir estás purificando las negatividades y por la mañana estás acumulando mucha virtud. Esa es la idea y nosotros ahora que estamos haciendo estas oraciones es porque hay un, hay el resultado de un karma negativo que ha madurado y ahora nosotros colectivamente y también colectivamente en grupo pues también tratamos de contrarrestar esa negatividad creando virtud y puede que nuestra virtud sea más poderosa porque lo estamos haciendo más con conciencia, con esfuerzo, porque la negatividad nos sale muy bien sin esforzarnos mucho. Y esto aquí hay que poner más esfuerzo, tiempo, así que a lo mejor más méritos también lo que estamos acumulando. Bueno, pues ya, la idea es esa, que estamos acumulando méritos, pero también debilitando nuestras negatividades. Vamos al método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad y vamos a ir a, la, a las páginas de adiestramiento mental voy a la página número 8. de los ocho versos para transformar el pensamiento de que Kadampa, dampa la rintampa son ocho versos pero aquí solo tenemos uno esto recordad que lo compuso el orden y todo lo compuso la másopa rinpoche con la determinación de recibir de los seres que son más preciosos que una joya que concede los deseos el mayor beneficio posible, los consideraré en todo momento como lo más preciado. Que me convierta en una joya que concede los deseos, capaz de satisfacer todos los deseos, y en un árbol que concede los deseos y que cumple todas las esperanzas de los seres. Sin ninguna sensación de pérdida o preocupación, entregaré mi cuerpo y bienes como la comida o la ropa, así como todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos para cumplir los dos propósitos de los seres. Al abandonar el apego, entregarlo, se trascenderá la pena y mi mente logrará el estado sin sufrimiento en el que no se mora, el estado de la omnisciencia. Es mejor que dé ahora a todos los seres y que de todos modos tendré que hacerlo cuando llegue el, la muerte, ¿eh? porque así de todos modos voy a entregar mi cuerpo cuando llegue la muerte, pues mejor así ahora, porque así si lo entrego a los seres, porque así se alcanza la budidad Al haber entregado este cuerpo, un agregado impuro, para el placer de todos los seres vivos que puedan, y aquí es la parte difícil, que puedan matarlo, abusar de él, golpearlo, que siempre haga lo que les complazca. Les dejaré hacer todo lo que les haga felices y renunciaré a estar apegado al cuerpo y enfadarme con otros. De ahora en adelante, a que jueguen con mi cuerpo lo convierta en objeto de chanzas infamias, como se lo he entregado a los seres, ¿de qué sirve considerarlo querido, protegerlo y demás? Lo usaré también para realizar cualquier acción virtuosa que no dañe, sino que beneficie a los demás. Aquí viene una nota: dice, rezar para que las virtudes se conviertan en causas cuyos resultados no se pierdan incluye rezar para que solo produzcamos beneficio a los demás, para que los resultados que provienen de las actitudes de los otros no se pierdan, ni tampoco los que provienen de las acciones en sí. Cuando alguien se encuentra conmigo, que nunca carezca de significado. Vale estas notas es para explicar los versos. Y el número 16, si con solo mirarme alguien se enfada o surge en él un pensamiento de fe, que esa actitud se convierta siempre en causa de que se cumplan todos los deseos temporales y últimos de los seres, que todos los que me critiquen con su habla o me causen cualquier otro daño con su cuerpo y los que se burlan y me insultan a mis espaldas tengan la fortuna de alcanzar el gran despertar que pueda ser un protector para los que carecen de él, un guía para los seres viajeros en el camino, que pueda ser un puente, barca o navío para los que dese desean cruzar las aguas, que sea una isla para los que buscan la orilla segura de una, y una lámpara para los que desean luz, que pueda ser un lecho para los que desean descansar, y para los seres que desean un sirviente que me convierta en el sirviente de todos que pueda ser una joya que concede los deseos, una vasija mágica que hace surgir lo anhelado, como comida o ropa, mantras poderosos que realizan las acciones de pacificación, aumento y demás, y gran medicina que cura toda enfermedad, que me pueda convertir en el árbol que concede los deseos y satisface toda necesidad, y en una vaca de la abundancia para todo el mundo como el espacio y los cuatro grandes elementos, como la tierra y el cielo, eh, como la tierra y demás y como el cielo que siempre sostenga la vida de las criaturas ilimitadas y hasta que pase más allá del sufrimiento que pueda ser también fuente de vida en todo momento y por cualquier medio para todos los seres de los distintos reinos que alcanzan hasta los confines del espacio. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Estos versos, cuando los leemos, no son fáciles de, de leer o de pensar o desear que eso suceda, especialmente en la parte que dice que hagan de mí lo que, lo que les apetezca. Hay que tener un poco de, de sentido. Común, no es me voy ahí y ya hagan de mí lo que quieran, no. Es para dañar al, al pensamiento egoísta. Lo que queremos con estas frases es dañar al pensamiento egoísta. Ese es mi enemigo. Y es mi enemigo porque está impidiendo que consiga la bodichita. Mientras el pensamiento egoísta esté dentro de mí, la mente de la bodichita no puede nacer. Y como la mente de la bodichita es lo más preciado y es lo que hace de un ser ordinario, lo convierte en extraordinario y más es lo que te convierte en un Buda, pues entonces necesitamos destruir este pensamiento egoísta. ¿Cómo? Dañándolo. Así se destruye al enemigo. Dañándolo, dándole donde más le duele. Hasta destruirlo. Solito no se va a destruir, solito no va a desaparecer, necesitamos dañarlo. Y por eso son estos, estos versos, que sí, son bastante fuertes. Fuertes. Yo misma a veces digo, no sé si deberíamos leerlos, porque si no me voy a quedar yo solita hablando aquí a la cámara, y se van a ir todos. Pero bueno, en algún momento la masobra en Poche los ha puesto y en algún momento había que, que hacerlos. Porque la cuestión es. Tengo que ya lastimar a mi pensamiento egoísta. Hasta ahora está muy cómodo ahí. Demasiado cómodo. Vamos a sacarlo. Bueno, vamos a hacer las mantras y vamos a visualizar a Tara en el espacio enfrente de nosotros. De ella emanan rayos de luz y estos rayos de luz pues se van a, a mí y a todos los seres purificando nuestras negatividades ayudándonos para tener todas las bendiciones y en especial Tara nos está ayudando a destruir este pensamiento egoísta y nos da las bendiciones para que la mente preciosa de la bodichita madure. En mí y en todos. Por eso los rayos de luz van para todos. Om tare, tu tare, tu

Om tare tu tare tu re 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 Om dare tu dare tu de soha. Om dare tu dare tu Om dare tu dare Om dare tu dare Om dare tu dare soha

Del corazón de Tara Verde salen rayos de luz. Estos son 21 rayos donde están las 21 Taras y se colocan alrededor de Tara Verde. Estas 21 Taras son emanaciones de Tara Verde pero se manifiestan de diferentes maneras, con la finalidad de ayudarnos en los distintos problemas que podemos tener. Así que como somos tan distintos y tenemos tantos problemas de distinta índole, por eso hacemos estas alabanzas que son peticiones para que nos ayuden en las distintas dificultades que tenemos. Desde tu sublime morada en el Potala o Tara nacida de la letra verde tam, tu coronilla está adornada con Amitaba, madre acción de los Budas de los tres tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito. Om yesu mapamadro

Tukara tujoma Ike yongka shaginente Me patupa shintubarma Chase tulije pachempo

Nikesho bena nikope, rimbahom lejomanima. Chasse touré chabida, hougenam bazarounima. Vira mandana vajie, jete tes yeux joyounima. Chasse laïsoli dambe, jiranta chena Tarani Rabbi Yeji Ke Tunga Malu Pali Sema Chasela Iso Na Kepo Lada Miya Shiji Tema Kune Gosha Rawa Yeke Sola Mila Tepa Sema Chasela Nima Dawa Pola Ora Sema Harani Yoto Taraji Shintu Rampo Rini Sema Chasela Dene Shone Kope Shiwe

जसे जसे मेला साम्भा लुदाना सुवरुचोम। चुरोरोरा जिसाना धानो जिसकि तुने तोम। Ja se ta se ta da peki paro tu kara tu jom ige yong ge shakinen de me ba tu ba shin tu bar ma ja se tu ri ji pa chen bo ba jom cho ke chon ne tro de den se da wo ta che ma lu som ja so na je nam ba ge

Pamaro malachaselo. Chase Roma nyu ma pamo. Cheni ke shelo danda ma. Jite zuko saki shegi. Ke saye wale ni chum. kuntu. Ka wa yeni shempe shema. Kamajo Ratu shebe ora

Malo joki kolo yempe, rangi oki sana juma. Chase ratu awa yempe, oye no ke jewa perma. Shepara she tutara ye, tutaye te wanu sema. Chase sasi wene sono, tache go bano banyima. Chonye ye we ye ge hongi, pompa tanche na bajorma. Chase dewa bugo uge, kempa tanche shindu barma. Repetuna pa

Las discusiones y las carencias hace que el Dharma y lo que es favorable aumente. Hacemos el mantra, en particular el mantra de Tara que libera de la enfermedad. Om tu tare bisuri Om tu tare Om tare tu tare tu re visuri soha Om tare tu tare tu 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 soha Ontare tutare ture bizuri 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 soha Ontare bizuri soha Ontare tutare bizuri soha Om tare tu tare tu de bisuri soha Om tare tu tare 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 ture bisuri soha. Tare tu tare soha. Visualizamos que las 21 taras vuelven al corazón de Tara Verde, y Tara Verde feliz por llevar a cabo esta actividad pensando en los demás, se coloca en nuestra coronilla y en la de todos los seres, se disuelve en luz y entra en nuestro corazón y en la de todos los seres, concediéndonos todas sus bendiciones. Ahora visualizamos en el espacio enfrente de nosotros a la deidad femenina Longyoma o Parnashawari y imaginamos que ella con un aspecto pacífico, semi airado y muy airado tiene el poder de terminar con las epidemias y con esta pandemia en particular. Y por eso le hacemos súplicas. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de las diosas se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritu. Om Pichatse Pana Shawari Sawat Sara Prashamana Yeso Om Pichatse Pana Prashamana Yeso Om Pichatse Pana Prashamana yesoğa. Om Prashamana पानसा वी सव प्रशा मना सोहाम पिशा से पानसा वी सव प्रशा मना सोहा पानसा वी सवाल प्रशा सोहा िस प्रशमन यसोहा पानसावरी साव जरा प्रशमन यसोहा ओम पिशसे पानसावरी साव जरा प्रशमन यो ओम पिशसे पानसावरी साव जरा प्रशमन यो हा Om Pishasi Pana Shawari Sawazara Prashamana Yesoha. Om Pishasi Pana Shawari Sawazara Prashamana Yesoha. Om Pishasi Pana Shawari Sawazara Prashamana Yesoha.

Oh Pisase Pana Shawarisha prashamana yesoha. Oh Pishase Pana Shawarisawasala prashamana Yesoha oh Pishase Pana Shawarisawasala prashamana Yesoha. Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Lomayoma y llevar a todos los seres transmigrantes, sin excepción, a ese mismo estado iluminado. Pasamos a los mantras de, que nos ha recomendado la mazopa Rinpoche, la armadura barra. Bueno, imaginamos, bueno, la deidad femenina del ongioma viene a nuestra coronilla, en la de todos los seres, se disuelve en nosotros y en los demás. Y aparece una deidad todavía más airada, la armadura barra, para protegernos a mí y a los demás seres. オンパンマバリペン、パシナガナタヤタ、サバリタ、ハナハナ、バジェンラシャ、ラシャ、ソー。オンパンマバリペン、パシナガナタヤタ、サバリタ、ハナハナ、バジェンラシャ、ラシャ、ソ Oh, papas vali pen, un Tayata, Hana Hana, Varina, rasha, rasha, soha. Oh, papas vali pen, un pase, Tayata, Hana Hana, Varina, rasha, rasha, soha. Oh, papas vali pen, un Tayata, Hana Hana, Varina, rasha, rasha, soha. Oh, papas vali pen, un pase, Tayata, Hana Hana, rasha, rasha, soha. pom pom es va dir tayata hana hana barrena rasha rasha soha om pom es va dir tayata sabrita hana hana barrena rasha, rasha soha

Om es barir pen enpaixxi ganant. Taiata sabrita. Hannah Hannah varere raar raixa soja. Omvam parir pen en vaixina ganant. Taiata sab verita. Hannah Hannah vare raar raixa soja. Ho Om bamavaripena pashina gana tayata savrita hana hana varana rasha rasha soha Om bamavaripena pashina gana tayata savrita hana hana varana rasha rasha soha Om bamavaripena pashina gana tayata savrita hana hana varana rasha rasha soha Recordar soplar. Después de recitar el mantra hay que soplar para las fosas nasales. Steve, no te he visto soplar. Steve. Ahora hacemos el mantra de Manjushri Negro, que también es airado y es también para protegernos de daños. Om,

Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la budidad Suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos, buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos, buscamos refugio en el Dharma puro, buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos el la esencia de la budidad suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos buscamos refugio en el dharma puro buscamos refugio en la sangre superior todos los seres vastos como el espacio y yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la budidad suprema buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sangha superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de imitación y las Dakinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el Dharma Kaya. Recitamos Hum. Ya sabéis, podemos continuar con la misma dinámica. De visualizar a Chenrezig enfrente de nosotros, emanando rayos de luz a mí y a todos los seres, eliminando especialmente la actitud egocéntrica y dando todas las bendiciones para que podamos desarrollar la mente de bondad extraordinaria, la bodichita. O si queréis, hum oh,

Om mani padme hum Om 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 mani Ma padme hum Om mani padme hum Om Necesitamos esta oración tres veces. Puedan todas las enfermedades que aflijan la mente de los seres, son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas Cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocara en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y poder el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y las tres joyas, el poder de las daquines, guardianes y protectores del dharma y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida como el canicero llevando un animal al matadero, que separa al cuerpo del espíritu en un solo instante no volverá a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas cuyo solo nombre aterroriza a los seres. Como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente. Puede el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres, son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por el espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades, que amenazan la vida, como el carnicero, llevan un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante no volverá a aparecer en los reinos del mundo, puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades. Puedan todos los, los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar, por la compasión de los maestros y de las tres joyas. Por el poder de las daquines, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser, ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación.

Te sala Por los méritos de los tres tiempos, creado por todos los Budas, Bodhisattvas y los demás seres, y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, pobreza, torturas, pobreza y problemas económicos en el mundo, y todos los peligros de la tierra, agua, fuego y viento se pacifiquen de inmediato y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos. Que el Dharma de Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el Dharma de Buda y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo que estoy con completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado a ese estado iluminado, que está completamente vacío de existir por su propio lado, por mí mismo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Oraciones de larga vida. Para los maestros, Canri, Ragwe, Corwe, Shinkande, Pendante, Wamalu, Yunguen, Chenre, Sihuat, Ensing, Yasoyi, Shape, Si, Te, Badu, Ten, Yur, Si, Tu, Sun, Shan, Shin, Yang, Gong, Yue, Ten, Sin, Kion, Pewe, Kun, Sondo,

En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad. Suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos. De acuerdo con las enseñanzas de Sutra y el Tantra del Victorioso, O Lobsan, que tiene la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. O Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión, te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, egos asociados de millones de realizados. Y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida. Duca, has completado el océano de sutras y tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el Abidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del Vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos, eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza, eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate, eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia, que tengas una larga vida, propagador del Dharma del Victorioso en todas las direcciones. Al Maestro, la deidad tutelar, los protectores del Dharma, la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso en el Rey del Dharma y la señora del Reino del Deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y por último, perdona que se ha alargado un poquito, vamos a hacer la oración de pacificar el peligro de las armas para evitar que haya guerras, conflictos, etc. Oh Maniped Mehum, gran amoroso, victorioso Maitreya, área sublime que mira con ojos compasivos, victorioso airado Jaya Tara, perfectamente pura y demás, objetos de refugio cuyos sagrados nombres con solo oírlos elimina todos los peligros. Compasivos por naturaleza, por favor, prestadme atención. Cuando los seres de la época de disputas y del florecer de las cinco de generaciones debido a la explosión de un gran océano de mal karma y de la envidia sufren el tormento de las luchas y de un intenso sufrimiento por favor seca este océano con el poder de vuestra compasión y sabiduría trascendental dejando caer sobre los seres migrantes cuyo odio es como fuego abrazador una gran lluvia de néctar de vuestro amor bondadoso por favor otorgar vuestras bendiciones para que la felicidad y el buen auspicio aumenten y podamos reconocernos unos a otros como padres y madres vencéis a la multitud de viciosos espíritus malvados que entran en el continuo mental de los seres y transforma de inmediato su mente en la de una Asura que ya nunca más muere en esta región por favor hace que todos los seres que han muerto en la guerra, en particular los que han muerto por el coronavirus a partir de este momento abandonen todo mal karma causa y efecto y puedan renacer milagrosamente en la tierra de supremo gozo por favor, conduce también al resto de seres que han fallecido a esa tierra pura. Por favor, hace que todos los que han nacido y mueren, que tengan una vida larga, estén libres de enfermedades, detengan todas sus riñas y luchas y disfruten de una vida en las diez virtudes. Por favor, hace que llegue la lluvia en el momento adecuado, que las cosechas sean siempre buenas y que el buen auspicio aumente en el entorno y sus habitantes. Que por la realidad última, pura por naturaleza, la causa y efecto, que nunca traicionan, que tienen esta realidad última, el guru compasivo, la deidad sellada en la mente y los extraordinarios y sublimes, mis oraciones puras y extensas puedan cumplirse. Y ahora sí, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Y hay que sentirse muy contentos. He hecho algo para combatir al coronavirus. He hecho algo para beneficiar a los seres. He hecho algo que les va a traer felicidad, bienestar a los seres y a mí, por supuesto, también. Pero lo estoy haciendo por los seres. Que eso no se nos olvide. Bueno, pues nada, con esto terminamos. ¿Alguna cosita más que tenga que mencionar, Steve? Nada. Ah, sí, que tengáis un buen, buen día. Hasta mañana.